Hello, are you ready for the class? Maybe, no? Yes, teacher. Sometimes. Okay. So let's go ahead and start with our practice. One moment. Vamos a cerrar esto. Vamos a pasar a asistencia. Por favor, enciendan sus camaritas, señoritas Francisco, Miriam, Santos, William, Cristina. Veamos. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Okay. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Vázquez Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. William Eduardo Pérez García. Present. Okay. Now, we're going to start right now with the class. We continue here. Today we're going to do video conferencia número 8. It's called Daily Routines. Okay. We are still in unit number 2, right? And we go with video conferencia 8, Daily Routines, Activities, Practice. So we're going to do a lot of practice today. Okay? Vamos a hacer mucha práctica este día. So let's pay attention. First, we have a conversation. With this conversation, I am going to read the conversation first, right? And then some of you are going to practice with me with the pronunciation, right? So let's start here. We have Janet and Cindy. That's who we have, okay? Let me put it here. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday,
She sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. Okay, that's the conversation that we have right now. Okay, now, words that we need to remember. Very busy, very busy. A schedule, a schedule, right? Production, production. Bookkeeper, arranges, arrange, arranges meetings, okay? Now, let's start with pronunciation. Can you help me right now, Ana Maria? You are going to be Janet, and Adelina, you're going to be Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranged meetings. She is so busy. And on weekends? And on weekends? Right, very good. So we have, we're pending there. Very good, thank you so much. Just remember, busy. Busy. Repeat, Avelina. Busy. Busy. A schedule. A schedule. A schedule. A schedule. Very good. Now, the schedule is, for example, my schedule is from 8 p.m. to 10:30 p.m. From 8 p.m. to 10 p.m. That is my schedule, right? Schedule is horario. ¿Cuál es horario? Right, schedule. Now, let's see other volunteers. Veamos otros participantes. Ana María, choose one classmate. Adelina, choose another classmate. Kenny Elizabeth. Kenny, you are Janet. Adelina? Okay. Adelina? Cindy, how are you? Elizabeth, wait a moment. Sorry, a Santos. Santos, okay. So, Santos, you are going to be Cindy, okay? Now, let's start, please. Let's start, Elizabeth. Comencemos. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Really? Who is this Carrie? The new secretary. Here is Skichu is very deep. On Monday, she wakes many phone call. Later, she writes reports about the product. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. In on Friday, she arranged meeting. She is so busy. No, busy, and on weekends. And on weekends, right? Very good. Now, let's pay attention to the pronunciation, please. Okay? Pongamos atención a la pronunciación. Right?
Things. 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 No. Okay. No es think, porque think es pensar. Esto es think. La pronunciación se hace en la garganta. Think. Yeah. Think. G. Think. G. Think. Think. I have many. Think. I have many things to do this week. But Katie es un nombre. Katie. Sí. Okay. Katie is very busy. Very. 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 Busy. Busy. Okay. Really? Who is Katie? Really? Okay. Practiquemos esta palabra. Okay. This one right busy. Here. Schedule. Schedule. Exactly. Exact. Schedule. Schedule. Exacto. Repítelo de nuevo, Santos. Schedule. Oh, okay. Schedule. 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 Very good. Tight. Tight significa apretado. Tight. Su horario está bien lleno de actividades. Right? It's, tight. It's very tight. It's very tight. She makes many phone calls. Later. See you later. 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 No, later. No, later. Later. Exactly, Elizabeth. Later. See you later. Later, she writes reports about the production. Right? Now, this one is also arranges. Arrange. 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 Very good. Arrange. Now, Elizabeth, choose one person. Santos, choose another person. What? Sorry? Choose one person. Choose one classmate. Santos, choose another classmate. Okay, ¿quién continúa? Dice. Uh-huh. Elijo a. Choose es elegir, escoger, seleccionar. Choose. Sandra Yamilet. Sandra Yamilet. Okay, very good. And you, Elizabeth? Luis Enrique. Luis Enrique Bonilla, okay. Luis Enrique. Yo, póngalo allá, cógela. Parece que el lápiz celeste por aquí está. ¡Mamá! ¡No basta! ¿Y qué te pasa, Isaac? No has querido trabajar todo el día. Okay. Y ahí se deja. Tranquilo. Sí. No lo escuchamos bien. Se escucha mucho el background noise. Ok. Pero veamos. Luis Enrique, you are Janet. ¿Se escucha? Se escucha bastante el ruido. Luis Enrique, you are going to be Janet and Cindy is going to be Sandra. Okay? Okay. ¿Listo está Luis? Usted comience. Just Janet. Yes? Ah, perdón, no le escuché. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kay is very busy. Really? Who's Kay? The new secretary here. Escape to the time. The great report about the presentation. And what does they do that they on today? On Wednesday night, to the bookkeeper
And on Friday, she... She... Javier, papá, no sé. Ajá. And on Friday... Arranca. She's busy. And weekend. And on weekends. Very good. Thank you, Luis Enrique. Thank you, Sandra. Now, this is the conversation that we have, right? And that's the pronunciation that we're going to keep, okay? Remember, this verb is do. 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 That's the pronunciation, okay? When it's in a third person singular, does. Do and does. That's it. No tiene otra pronunciación. No sé si, no se dice does, no se dice do, no. Do and does. Okay? Now, I want you to tell me in this conversation, esto está en su libro, en página 22, creo. 21, okay. En la página 21 de su libro, right? You're going to go there and you are going to underline, van a subrayar, underline all the sentences that you can see in simple present. Todas las oraciones que ustedes vean en simple present, las van a subrayar, okay? Si no tienen cómo subrayarle su libro digital, escriban las oraciones en su cuaderno, ¿ok? Todas las que son en simple present. Let's do it right now. All of the sentences in simple present. Remember, the sentence starts with a capital letter and ends in a period. Empieza en una mayúscula y termina en un punto, ¿ok? Let's do it. Let's do it. Vamos a subrayar todas las oraciones dentro de la conversación que estén en simple present. A consulta, teacher, yes. incluyendo preguntas y yes. respuestas. Everything. Todo. Everything okay. that is with simple present. Okay. Simple present, remember. Yo creo que ya, teacher. Okay, very good. Let's wait for the others. I finished this. Very good. Thank you, Alfredo. Okay, what about the others? ¿Cómo vamos los demás? Ok,
Let's see, let's start. Matías, what is the first sentence that you found? ¿Cuál es la una oración que usted encontró? La primera, teacher. Good morning, Cindy, ¿cómo estás tú? Oh, perdón. Good morning, no. Cindy, how are you? That is not in simple present. Le está preguntando que cómo está, no, no es tiempo presente. No. Ah, pues entonces no he entendido mucho del tiempo presente. We are working with simple present. Remember, all the sentences in simple present, they have a verb and they have an action. Oh, pues sí. Ah, pues entonces. Okay. Alfredo, entonces, can you tell me your sentence? Alfredo. Excuse me, teacher. She makes many phone calls. Okay. She makes many phone calls. Very good. We're going to add the phrase, okay? On Monday, she makes many phone calls. Very good. That is a sentence in simple present. Okay. She makes. A capital. There is an action. Yeah, exactly. Mm-hmm. Very good. So there is an action. Oh, she makes many phone calls, right? Very good. What's another one? Who else finished? Matias, did you find another sentence? Otra podría ser, and what does she do the other day? What does she do the other days? And very good. That is a question in simple present. Okay, very good. Gracias. William Eduardo, what do you have? Sería, I have many things to do this week. Very good. I have many things to do this week. Now, remember, this sentence ends in the period, okay? Esta oración termina aquí en el punto. Pero la parte del simple present está acá. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Thank you, William. Now, let's see here. Maideli, what's another sentence that you have found? She writes reports about the production. Later, okay, later, she writes reports about the production. Very good. Yes. Carla Maritza, what's another sentence? She sends some emails to the bookkeeper. Very good. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Very good. What's another one, Cristina Roxana? And on Friday, she arranges meetings. Okay, and on Friday, she arranges meetings. Very good. On Friday, she arranges meetings. Very good. Those are the sentences that we have with the simple present. Right? Very good. Esas son las oraciones que tenemos con el simple present. Las otras oraciones que se encuentran dentro de la conversación están con el verbo to be, with the verb be. How are you? Katie is very busy. Who is Katie? Who is Silvia? Who is Avelina? Right? And then she is so busy. They are so busy. Right? Yeah. Those are sentences with the verb to be. Now, ¿subrayaron todas las oraciones? Perdón, en la parte donde dice, her schedule is very, very tight. Eso no sería como. No, that is verb to be. Her schedule is very tight.
is, verb to be. Recuérdense, el verbo to be no está incluido en el simple present. Por eso lo vimos al inicio, right? El verbo to be no nos expresa ninguna acción. Okay? Nos expresa emociones, nos dice dónde estamos, nos dice qué profesión tenemos, pero no nos dice ninguna acción. En cambio, los otros verbos, I have, right, yo tengo una acción, yo hago muchas llamadas, yo escribo reportes, ¿qué hace otros días? Hacer, send, enviar, arrange, organizar. Todos esos son verbos que nos dan acción. ¿Okay? Pero is, are, and am no son verbos de acción. ¿Okay? Son los usos del verbo to be. ¿Ok? Ahora, ¿ya copiaron esos verbos? ¿Ya copiaron, perdón, las oraciones? ¿Ya las subrayaron? Yes, teacher. Yes? Yes, okay. Teacher. Ok, very good. Let's continue with the next activity. We have this end with this conversation, right? And we're going to do right now this. It says, Katie's daily routine. Right? In pairs, este es un ejercicio de nuestro libro. Right? In pairs, this is pair work. Read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie does in the other days of the week? For example, what does she do on Monday? What does she do on Monday? ¿Qué dice que hace los lunes? She makes many phone calls. She makes many phone calls. Okay, very good. So I am going to put here, she makes many phone calls. Okay, esa es la actividad que ella hace, rutina diaria, right? She makes many phone calls. Katie's daily routine. What about Saturday? What does she do on Saturday? What does she do on Saturday? Let's take a look on Saturday. What does she do on Saturdays? Mm-hmm. No dice. It doesn't say, exactly. That's why it says also, what other activities you think Katie does in the other days of the week. La conversación menciona unos días solamente, okay? Los días que quedan solos, como los weekends, right? Porque esa es la última pregunta que hace. And on weekends, y nos quedamos sin respuesta, right? And on weekends, you are going to think about one activity for Saturday and one activity for Sunday. Okay? Una actividad para el sábado y una actividad para el domingo. Creo que hay otro día de la semana que tampoco aparece en la conversación. Right? So, we're going to put all the activities that Katie does during the week. Okay? Now, we are going to do this. We're going to do this in pairs. ¿Se entiende que vamos a trabajar? Usamos la conversación, right? We look for the activities, we complete the agenda for the week, and for the days that we don't have activities, we are going to invent the activities. Okay? Okay. Okay, very good. Let's start. We're going to do it in pairs. Vamos a hacerlo en parejas. Let's start. Uy, qué poquito mayor. Let's start here. Right. Let's click. We're going to have a few minutes. Para esto no vamos a tener tanto tiempo. Vamos, vamos. Escoja su equipo. Vamos, chicos. ¿Vamos, Sandra? Sandra.
Do you have any questions? Hello. Hello. No questions? Según los ejercicios, las actividades de cada día. Sí, pero ¿de qué? Hello. De la conversación. Uh-huh, de la conversación. En el caso que dice, tengo mucho trabajo toda la semana. Uh-huh. Tengo que hacer algo que lo de la semana, o pongo, no. Generalizo semana, solo los, no, días. No, solo cada día, los días que menciona. Si hay un día que ella no menciona nada, usted va a inventar la actividad. Ah, si el día que no haga nada, pongo una actividad a inventar. Uh-huh. Exacto. Ok. Perfecto. Ok. No. Le digo siempre. ¿Ah? Teacher. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, solo quería comentarle que a Víctor se le salió de la reunión, hasta ahorita está entrando. Otra vez, por lo mismo que nos falla el internet un poco. Ahorita lo acabo de poner en este equipo. Bueno. Gracias. A usted. Por avisarme, no lo había visto. Ok, entonces trabajemos en esto. Los veo un ratito, chicos. Do you have any questions? No, no, teacher. No, solo estábamos viendo que solo son tres días los que describe. Los demás dice que es weekend. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? A rellenar los demás días. Diciendo que no hace nada. No, van a inventar. Porque tiene libre, diga. Van a inventar una actividad. Y nosotros vamos, queríamos que descansara. Pobrecita. No, vamos a inventar una actividad ese día. Los siguientes días. Por los días que ella no tiene, exacto. Ah, bueno, ya chévere. Los sábados y domingos descansa. El día del Señor. Ok, see you in a moment. Ahí el papá está en clase. Okay. Trabaja, ¿no? Siempre, y sábado y domingo, ahí sí. ¿También? Le ponemos weekend, o inventamos una actividad de ella diaria. Sí, una actividad que haga, por ejemplo. Ella, por ejemplo, claro, o sea, que ustedes hacen. ¿Qué actividades hacen los weekends? Uh-huh. El domingo nos vamos para la playa. Playa, póngale. El sábado, uh-huh, algo de religiosidad, digamos, es ir al mercado a hacer compras. Ok. She goes to the supermarket. Uh-huh. Ok. Ok. Por ejemplo, y ahí lo escribe. Very good. See you in a moment. Gracias. Gracias. Uh-huh. Ajá, acaba los martes. And you say she read the daily report, daily reports. Do you have any questions, girls? No, teacher. No? Ya pierdo la. Okay. Conteo de lo que tenía, entonces el jueves vender toda la que te da, ¿no? Sí. Pero qué más podía hacerla. Ah, sí, no me acuerdo cómo se dice. Teacher, how do you say pagar la planilla? Okay, good question. She pays the pay slips. Oh, okay, okay. The pay slips. She pays the pay slips. All right. Entonces podemos poner eso los jueves, Miriam. No sé qué piensa usted. Ah, okay. She pays the play, the pay, the pay slips. Por eso había bajado de peso. Okay, I see you in a moment. Thank you. Okay.
ya ni sabemos si venís o no venís, pues cuando llegabas a dormida. ¿Qué habíamos puesto los martes? Ya me había ido para el trabajo. She read the daily report. She read the daily report. Y el jueves, she pay the pay. The pay, pay slip. Y aquí Alex, no. Ah, vaya. Vaya, eso sería todo, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno. Any questions? Yes, how do you say ella monitoriza la seguridad? Monitorizar o ready? She monitors. She monitors the security. She monitors the security. The security. Monitors the security. Okay. Okay. And if I want to say revisar, sería she reviews the financial activities. I would rather say checks. Checks. Or revise. Revise. Oh my God. Okay. Okay. See you in a moment. Okay. Hoy, teacher. Hi. What question? Yep. Okay. Thursday. Okay. She, Thursday. She goes shopping to the shopping the... in the marketplace. Escríbalo en el chat. Escribiré yo. Ajá, escribido. Si en caso fuera she goes shopping at the supermarket. She goes to the shop. Sunday. Market. Teacher. Okay, let me see it. She goes to the shopping in the marketplace. Ah, es que le agregó marketplace. Pero marketplace, en el mercado, quiere decir. Sí, sí, sí. Va a comprar el mercado. She goes. Ajá. Shopping. In the market. To the market. Only to the market. Market. She goes shopping to the market. Es que simple. Mm-hmm. She goes shopping. She goes shopping. Se pueden poner los dos. ¿Verdad que el goes? El gas. Goes. Goes. Uh-huh. Goes. Se está utilizando ahí como un verbo. Y shopping también. No. Shopping es una actividad. Eso es lo que yo no entendí. Yo le decía a él que comprar era otro verbo. Entonces, no, pero le dije yo porque... Y shopping son dos verbos, le digo. Yo no sé si se pueden poner juntos uno a la par del otro. Le. Sí se pueden. Pero, Pero cuando entendemos así, ese verbo es el verbo principal. Y el que va a la par, por ejemplo... El auxiliar. No es auxiliar, sino que una acción de ella. No, es una actividad. Es una actividad. Es algo que ella realiza durante el día. Exacto. Por ejemplo, si yo digo, she goes swimming every Saturday. Swim es un verbo. Pero ya cuando digo swimming, digo nadar. Entonces va a ser una actividad. En español se traducen los dos como verbos. Ella va a nadar.
Pero en inglés se dice she goes swimming. Ella realiza natación. Natación. No hay problema. Lo mejor es no traducirlo, ¿verdad? Es que, eso es lo mejor. No traducirlo porque se va a confundir. Sí, porque yo sabía que dos verbos juntos no pueden ir en una oración en español. Porque no. Yo voy. En español no le puedo confirmar ni negar la información. Ok. Bueno, pero perfecto, así lo vamos a poner. ¿Ya finalizaron la actividad? ¿Sí? Uno falta. Uno le falta. Pérez, falta. Dos. Okay. Dos nos faltan. Les veo otro ratito, voy con otros dos equipos. Okay, gracias, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Cómo es que se pronuncia eso? Watch. What? Above. Es que hemos escrito un... ¿Cómo? About. She works. Teacher, and she make paintings all day. Ahí me falta una L. All day paintings. Si está correcto, de pinturas. ¿Qué quiere decir? She makes paintings all day. Ajá. Ella hace pinturas todo el día. She makes paintings. Sí, paintings es de pinturas. Ya paintings ya no sería un verbo, sino que un sustantivo. Okay, very good. Any other question? ¿Ya terminaron? Yes. Pues, solo había que hacer tres, solo tres días no tenía. ¿Y los tres días le pusieron actividad? Sí. She talks to her boss during the afternoon. During the afternoon, very good. And on weekends? She make paintings all day and the Saturday, and she goes to church in the morning and the Sunday. Okay. She goes to church Sunday morning. Sunday morning. Así va a decir. No, in the morning. No, Sunday morning. Okay. Así le vamos a decir. She goes to church Sunday morning. Sunday morning, exactly. Sunday morning. Thank you. You're welcome. Now we're going to go with the others. Yo creo que ya terminamos. Nos vamos con los demás. Ahí está. Hello. 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 Now we're going to continue working here with the answers for this exercise, and then we're going to do a couple of more exercises. So what does Katie do on Mondays? What does Katie do on Mondays, Elizabeth? Monday? She is phone calls. She? Monday? Mm-hmm. She make many phone calls. She makes. Repeat. She makes. Makes phone calls. She makes many phone calls. Very good. Thank you so much. Now tell me, Alba Dinora, on Tuesday. Alba. She goes to gym. She goes to the gym. Okay, very good. She goes to the gym or to the gymnasium. Both are okay. Gym or the gymnasium. Okay, very good. Let's continue. Francisco Javier, on Wednesday. Teacher, sería, she send some
amazed to the bookkeeper. To the bookkeeper. Okay. Very good. Thank you, Javier. Roxana, on Thursday. She texts to her boss during the afternoon. Okay, very good. She texts her boss. I'm gonna have to talk. She talks. Like this, talks. T-A-A-L-T-A-L-Q-S. What is talks? No. Or K? K. She talks to her boss during the afternoon. Okay, good. She talks to her boss during the afternoon. Avelina, on Friday. On Friday, she arranges meetings. She arranges. Repeat, arranges meetings. Arranges meetings. She arranges meetings. Good job. Friday, Domingo. Oh, Saturday, sorry, Domingo, Saturday. Domingo Alexander. Excuse me. She does a dancing. ¿Sí? She does and dancing. Are dancing. How do you spell that? I dancing. She does dancing. Así solamente, she does dancing. Oh. Okay, escríbamelo en el chat. Vamos a ver. She does a dance, okay? She does a dance. Pero que me dice she does a dance, say, oh, let's make a dance. Eso es hacer un dance. She does a dance. Hace un baile. Hace un baile. Eso, oh. Eso es lo que dice. ¿Qué querían escribir? ¿Sí? Bailo las noches, me faltaría entonces. She goes to dance. Okay. She dances at night. She dances at night. That would be another option. I would rather do she goes to dance. At night. Oh, okay. She goes to dance at night. Okay. She's a party girl. Okay, what about on Sunday, Alfredo? She goes to church on Sunday morning. She goes to church on Sunday morning. Okay, very good. What were the days that you didn't have anything, William? ¿Cuáles fueron los días que no tenían nada? What were the days? Thursday. Okay. Tuesday or Thursday? Thursday. Okay. Repeat with me. Thursday. Thursday.
Thursday. Thursday. No, no Thursday. 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 Okay, Thursday. What's the other day? Thursday. ¿Cuál es el otro día? Thursday. Saturday. Tuesday también. Saturday. Tuesday. Saturday. Sunday. 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 Cuatro días no hacía nada, no tenía nada. Okay, very good. What are your other options? ¿Qué otras opciones tienen? Domingo ya participó. Matías, what do you have on Tuesday? What's the other activity that you invented? Tell me. Tuesday. Yes. She goes to the gym. She goes to the gym. Just like that? Okay, what do you have on Thursday? Thursday. She goes shopping on the market. Okay, she does shopping or she goes shopping? She goes shopping. 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 Okay, very good. Very good. Now let's see for Thursday, Santos. She makes stationary purchases. She makes stationary purchases. Sí. Okay, escríbalo por favor en el chat para ver de qué se trata. What do you have? What do you have on Thursday, Ana María? She checks financial activities. She checks financial activities. Very good. Write it in the chat. Bonilla, what do you have on Thursday? No, let's see. Thursday. Yeah. She makes paper shopping. She makes paper shopping. Yes. Stationary purchases. ¿Qué son stationary purchases? Financial activities. She makes with colleagues. ¿A qué se refieren con stationary purchases, Mr. Rigoberto? Ella realiza compras de papelería. Okay. So that would be she purchases papers. Okay, but stationary? ¿Qué quieren escribir con stationary purchases? Okay, después lo vemos entonces. Let's continue. What do you have on Sunday, Avelina? On Sunday, she spends all the day with her family. She spends all the day with her family. Okay, very good, very good. So we have there the different answers, right? Tenemos las diferentes respuestas para las rutinas. Vamos a seguir trabajando con eso, of course, right? We're gonna continue working with that. Vamos a seguir trabajando con las rutinas. Pero para seguir, vamos a trabajar con el simple present también, hacer un par de prácticas más. Remember today's practice activity, okay? So what am I going to do? I'm going to show you right now the exercises. Give me a moment. ¿Pueden ver la pantalla? No, no, teacher. No, okay. Permítanme.
One moment. Okay, we're going to do a couple of exercises mientras ustedes trabajan. We're going to do this individually, okay? Lo vamos a hacer de forma individual para ver qué información hemos comprendido del simple present. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. Yes. 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 Okay. Yes. Good. Yes. Thank you. Thank you. Now, we're going to do this exercise. We have 10 sentences, right? This is extra activities that we're going to do so we can practice more with the simple present. We have here, it says, select the correct form of the verb, right? Sorry, the correct form of the verb to complete each sentence. We have Dr. Moffat loves his job. So in this case, I have selected loves. Dr. Moffat loves his job. Now you are going to read all the sentences here. Vamos a leer todas las oraciones. Right? Ustedes las van a leer. And you are going to select which is the best option in each of the sentences. Eso es todo lo que van a hacer en estos momentos. Verificar cuál es la mejor opción de cada de verbo en cada una de las oraciones. Pay attention to the subject. Okay? Eso es lo que le deben prestar atención. En la primera decimos Dr. Moffat because it could be he or she. Right? Loves his job. In this case, it's his. He loves his job. Right? That's what we're going to do. Seleccionar la mejor forma del verbo. Voy a dejar ahí el ejercicio. Mientras tanto, mientras ustedes hacen el ejercicio, yo les paso la asistencia acá. Okay, por favor, Marilyn, enciende su cámara para poderle pasar asistencia. Sí, teacher, estoy tratando de arreglar la cámara o que me presten otra laptop porque me he dado cuenta que no sirve esta cámara, oye. Ah, ok, ok. Estoy trabajando en eso, ahorita estoy pidiendo otra laptop. Vale, entonces no se preocupe, ya nos informó, le voy a poner acá la nota para esta ocasión. Albadinora Vírez Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Alejandra Isabel. Alfredo Alexander Rodan Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Karen Rocibel, no, ok. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you so much. Okay, let's just, did you finish the exercise? ¿Terminaron el ejercicio? No yet? No. Okay, let's do it. Thank you.
Let me know when you finish. Okay. Finish? Okay, very good. What about the others? Have you finished yet? ¿Cómo vamos? Finish. Okay. Domingo and Alfredo finished. See the others. Finish. Abelina. Okay, Luis. Abelina too. William. Finish. Finish. Okay, very good. Maria. Finish. Yes. Okay, Luis Enrique finish. Alba Dinora. Finish. Okay, very good. So we're done. Ya estamos listos entonces. Veamos. Let's select here our best option. Right? I have the first one, Alba Dinora, do number two. What's the best option? Read the sentence with the correct answer. Lea la oración con la respuesta incluida. Ya, de un solo. La one. Number two. Doctor. No, doctor, number two. Ah. ¿Qué le digo? His students hands. Okay. So he students. He students hands. Okay. Very good. Now, pronunciation, Alba. Listen to me. He studies hands. He studies hands. Hands, no, ants. Ants. He studies ants. Ants, very good. Ahora hagámoslo, leámoslo de nuevo. He studies ants. He studies hands. No hands. No es hands. Hands es mano. Ants es hormigas. Ants. Ants. Okay, una vez más. He studies ants. Very good, excellent job. Now, let's do number three, Ana Maria. A salesperson sells products for a company. Very good. A salesperson sells products for a company. Good job. Alexander. Number four. You and Anita works on weekends. Okay, works on weekends. Now, works on weekends. Let me ask you this, Alexander. When I have you and Anita, is that you, singular or plural? Plural. Plural. Okay, if it's plural, can I use the rule of S in the plural? ¿Puedo usar la regla de la S con plurales? No. No. No, I can't. Entonces,
You and Anita work on the weekend. Work on weekends, okay? Work on weekends. Work on weekends. Pero ahora, okay, no nos vamos así tan tranquilos. ¿Cuál subject pronoun sería you and Anita, Domingo? Si tengo I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuál sería you and Anita? Es que por eso le puse works, porque ¿por habían dos personas? Estamos hablando de dos. Ajá, por eso ya he dicho works. Works. Ajá. On pero weekend. Si son dos personas, usted me acaba de decir que es plural. Y con plurales no se puede utilizar la regla de pues, ese, solo con singulares. Singulares sería más de dos, ¿va? Exacto. Dos entonces, o más. Dos o más. Entonces singular, me equivoqué. Es singular. No. Ok, veamos. Singular, he, she, it. Ese es singular. Sí. Singular, right? And then we have you, we, and they. Estos uh-huh. son plurales. Ok. I and you son primera persona. Solamente se refieren a uno. Pero uh-huh. aún no están en esta categoría. Okay, en la tercera persona del singular. Ok. De uh-huh. todos estos pronouns, ¿con cuál se asemeja más you and Anita? You and Anita. You and Ana María work on weekends. You. Con you. Why uh-huh. you? ¿Por qué? Why you? We. Por... Mm-hmm. You sería tú y Anita. Tú y Anita. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Tú y Anita. Trabajan weekends. ¿A cuál de todos estos lo utilizarían ustedes? ¿Domingo? Es como decir nosotros, we. No, no es no, como they. Decir nosotros. They. Es they. They. Tú y Anita trabajan los fines de semana. Ajá. You and Anita work on weekends. ¿Cuál escogerían? Uh-huh. Works. Sí, work ya lo escogimos. Work ya lo escogimos. Ese es el verbo. ¿Cuál sería el subject pronoun? They. They. They work on weekends. ¿Ok? ¿Ya se fijaron que hay dos you? Sí. ¿Ok? Un you, que sería you, Domingo, you work on weekends. Pero si yo digo you and Anita work on weekends. Sería ustedes. Exacto. Ustedes. So this you is together. Este you lo vamos a ver junto. ¿Ok? Cuando lo vemos junto, permítame, cuando lo vemos junto, estamos hablando, este es, a pesar que está aquí you uno y Anita acá separados, esta palabra en nos lo une y nos dice que son un sujeto junto. Entonces lo vamos a ver acá, en este caso, el subject pronoun que mejor se apega sería you, ustedes. Ustedes trabajan los fines de semana. You work on weekends. ¿Okay? Ese sería. You. Ahora bien, tendemos a confundirnos porque decimos Anita is she. Por eso le voy a poner works acá, pero no. No vamos a ver a Anita mm-hmm. como un ser individual, sino que tenemos... Por eso tenemos la palabra en, que nos sirve de conjunción gramatical para unirlo con you. ¿Ok? You and Anita okay. work on weekends. Very good. Mm. Thank you, Alexander. What is your question, Matías? Bueno, cuando dice you and Anita, yo tenía entendido que era we, porque estaba hablando de nosotros. Cuando yo estaba leyendo no. you, o sea, cuando yo estaba leyendo you, no sé si se me refería a mí y Anita. No. O a él y Anita. No. You, when you are reading the sentence, it's you and Anita. You okay. and Anita. You're talking about someone else. It would be different if it says Anita and I. That is we. Porque estoy esa es la parte. ¿Y por qué no puede ser they? Porque you and Anita no pueden ser they. No, you're talking directly to that person. Desde el momento que usted está utilizando you,
Está hablando directamente con aquellas con personas. Esas dos personas. Entonces eso lo manda directamente a you. No lo puede ni mandar ni we ni they. Exacto. Con las únicas que son personas de las que hablamos son he, she and they. He works on weekends. She works on weekends. They work on weekends. Yo estoy hablando con usted acerca de esos tres sujetos. ¿Ok? Ok. Very good. Entendí. Excellent. Let's do number five. Cristina. Nurse helps people. Nurse or nurses? Nurses help people. Nurses help people. Very good. Number six, Alfredo. We write science books. We write science books. Very good. Carla Maritza. Number seven. Our office closes at 7 p.m. Our office closes. Very good. Number eight. Marilyn. Teacher. Se equivocado. Our office closes. No. Our office closes. Our office closes. Oh. Remember that our is only a possessive adjective, right? You remember it's a possessive adjective, right? But this is our office. It's one office, not two office, not three office. Mm-hmm. For example, we can say our class starts at 8 p.m. Our class. The possessive adjective is our. Pero el hecho que tenga un possessive adjective que sea plural no quiere decir que el sujeto sea plural. Okay, fíjese el noun dice office, no offices. Eso es singular. Singular. Entonces el verbo va a estar en singular también. Entonces la respuesta que ella dio está correcta. Our office closes at 7. Okay. Okay. Marilyn Elizabeth. Hi, Marilyn. Hi. Hoy sí. Hoy sí. She takes classes at the Business School. Okay. She takes classes at the Business School. Business School. Very good. Very good. At the Business School. Excellent job. Business. Victor David. Number nine. You work to work every day. Okay, very good. Pronunciation, Victor, and everyone. Walk. Walk. You work. Walk. You walk. Work. No, walk. Work. No, walk. 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 Do you know, have you ever heard of China Walk? ¿Me escuchado China Walk? Okay. La pronunciación va a ser walk. Idéntica. Walk. You walk every day. Walk. No. No walk. No mencionen la L. La L yo no la estoy pronunciando. Walk. Walk. Repita, Victor. Walk. Sin L. Walk. Sin L, solo con K. Exacto. Así como el restaurante. China Walk. You walk. Walk. ¿Ya han escuchado el programa de televisión? Walking Dead. It's the same. Walk. Es el mismo verbo, solo que en progresivo. Aquí vamos a decir walk. You walk to work every day. Repita la oración, Víctor. You walk to work every day. Great job. Very good. And number nine, it's for Miriam Avelina. I start work at 8 a.m. every morning. Very good. I start work at 8 a.m. every morning. Very good job.
So we have there the different answers for our exercise. Okay? Please copy the verbs. Estos son otros verbos. Unos ya los conocíamos, otros no. Okay? Loves, studies, sales, okay? Takes, walk, start. Utilizamos esos verbos. ¿Ya copiaron las respuestas? ¿Ya corrigieron su trabajo? ¿Sí? Yes, yes teacher. Let's continue working. Estamos con el simple present. Yes. Okay. Teacher, ¿qué significa walk? Walk. You walk. For example, I walk one block every day. I don't use the transportation. I walk. Walk significa caminar. Caminar, okay. Okay. Okay, now I am going to show you here another exercise that we're going to do is still individual, okay? Vamos a hacerlo de forma individual. And this is about the verbs, okay? Ustedes ya tienen la regla de la S, right? I want you to remember the use of the verbs, right? Now, each one of these, todos ahorita, todos estos verbos, los vamos a pasar a la regla de la S. We have number one, study, studies, right? You're going to do from number two to number 14. Ahora, vamos a hacer algo. Traten de no utilizar los apuntes a ver de cuánto se acuerdan. No importa si nos acordamos de uno, dos o tres. Traten de hacer los primeros sin ver la regla que ya tenemos, ¿ok? Cuando ya de verdad no se acuerden de los, que, de los demás verbos, empiecen a utilizar la información que les proporcioné, ¿ok? Tratemos de ver si nos recordamos por lo menos de uno o dos. Si ya nos recordamos de uno o dos, ya hay ganancia, ¿ok? De ahí luego utilizamos la información que les di, la que les envié el WhatsApp, ¿ok? Let's do it. Individually. Esto no lo vamos a hacer en pareja, ni en grupo, ni nada. Este es conocimiento personal. Ya, teacher. Okay, very good. Check your spelling, okay? Check your spelling. Make sure your verbs are written correctly. Esos son más verbos para ampliar nuestro vocabulario, chicos.
Let me know when you finish, okay? Ya los hice, pero falta revisarlos. Ok, we're going to check it together. Vamos a revisar juntos, ok? No se preocupen. ¿Ya terminaron los demás? Avísenme si terminan, por favor, para comenzar a verificar los ejercicios. I am going to start with Maideli. You're going to help me, okay? Vamos a practicar también spelling en esto. Ustedes me van a deletrear los verbos. Maideli, Santos, get ready for this activity. Flor, Victor, Francisco, Elizabeth, Carla Maritza, get ready, okay? Finish. Very good. Finish. Finish. Okay. Finish. Okay. Finish. Good, good. Okay, let's start right now. Maideli, Maideli, what is the spelling of verb number two? Spell it for me, please. Deletréelo. F. F. E. E. S. H. H. E. S. E. S. S. Is this correct, Maideli? No. Okay. What is after F? I. I. Very good. Fishes. Okay. She fishes in the sea. Okay. She fishes in the ocean. Okay. Very good job, Maideli. Number three, Flor. Okay. Passes. Okay. P A S S E S. A S. Very good. Number four, Santos. Santos. W
O. O. R. 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 I. I. E. E. S. S. Worries. Very good. Worries. Excellent job. Let's continue, Francisco. Sería explore. How do you spell it? Ahorita, teacher, sería E X P L O. Permítame, teacher. Explores, explores, explores. R. R. R, perdón, sorry, teacher. A. E, perdón, E. X, S. S, okay, explores. Repeat, explores. Explorers. No, explorers. Explorers. Very good. Elizabeth? Yes? Number six, Elizabeth? Beats. Okay. Beats. How do you spell it, Elizabeth? B. What? Beats. Uh-huh. How do you spell it, Elizabeth? ¿Cómo lo deletrea? Okay. B. I. T. A. Oh, no, no, no. B. I. T. E. E. S. S. Bite. Repeat. Bite. Very good. Bite. Bite. Victor. Bye. How do you spell it? B U Y S. S, bites. Excellent job. Number eight, William. Okay. H E L P S. Helps. 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 Okay, helps. Very good. Carla, number nine. M I S S E S. E S, very good. Now, Marilyn, number 10. Eight. F F. L E white, white, white. S. S. Okay. Is this correct? Avelina? No. Okay. Is F L Y E. F. Like this? Yeah. Flies. Okay. Is this correct, Domingo? Domingo? No. Is this correct? No. No? Okay. How do you spell it? F.
El I A I no S S flies. Flies. Okay, very good. Very good. Flies. She flies. It flies. He flies. Very good. Now, flies también cuando lo vean en otros contextos que no sea verbo y sea sustantivo, o sea, un noun, pues significa moscas. Ok, moscas, flies. Moscas. Okay. O fly, una mosca. Ok, pigs. Alfredo. Pigs. Spelling. F, I, X. E-S. E-S. Okay, very good. Watch, Ana Maria. W-A-T-C-H-E-S. E-S, very good. Like, Matias. L-I-Q-E-S. Perdón. Okay. Es L I K E S. Very good. Likes. And the last one for pay. Tell me, please. Tell me, Dinora. Pay. P A Y E S E S. Okay, is this correct? Is this correct, Flor? Sorry, no iba poniendo atención, perdón, voy manejando. Okay. Elizabeth, is this correct? No. What is the correct P information? Is P A Y S. S. Pays. Okay, very good. Let's change it, Dinora. Pays. Very good. So, pronunciation of the verb in third person singular. Listen to me, please. Se lo voy a pronunciar con la S, ok. Studies, fishes, passes, worries, explores, bites, buys, helps, misses, flies, fixes, watches, likes, pays. Okay. Now we have this verse. T-shirt. Yes. Solo me quedó una duda de las 6 a las 7. Yo lo oí, yo lo escuché igual. De las 6 a las 7, no. Bites. 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 Okay. I will repeat it one more time. Lo voy a repetir de nuevo. Bites. 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 Oh, ya lo entendí. Bites. Okay. Very good. Thank you, Luis. Another question? No? Okay, so we have the answers here for the practice. Right. Todos, por favor, copien sus respuestas. ¿Ya las corrigieron? Aquí veo que alguien me puso una lista en el chat. Studies, fishes, passes, words, or bicycles. Sí, correcto. Solo que recuérdese, William, solo las oraciones llevan puntos. Las palabras o frases no llevan puntos. Solo las oraciones, los enunciados llevan puntos al final. Muy bien. So we have there the answers for this. Let's complete the next exercise. Acuérdense, hoy es práctica. Hoy es práctica, chicos. Ahora que tenemos más verbos, ahora que tenemos un poquito más de vocabulario,
We are going to try your own routine. Now try your routine. You created before the routine for Katie, right? Ustedes hicieron la rutina de Katie, muy chido, super. Now you are going to tell me what is your routine. Okay, no me van a decir todo lo que hacen todos los días, right? You're going to tell me what you do, right? Each day of the week. ¿Qué hacen cada, una cosa que hagan de forma rutinaria cada día de la semana? Now, from Monday to Friday, tell me the activities that you do at your work, okay? At your workplace. Saturday and Sunday, tell me the activities you do in your house, okay? So, from here to here, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, what you do in your work. Saturday and Sunday, what you do in your house. Okay? Let me put it here. Here to here, right? What you do at work. ¿Qué hacen en trabajo? Right? And from here to here, what you do in your house. Okay? Eso es lo que vamos a trabajar en estos momentos. Your daily routines. ¿Qué hacen ustedes en su trabajo? ¿Qué hacen ustedes en su casa? De lunes a viernes y los dos fines de semana, y los dos días de fin de semana. Okay, let's start. Aquí vamos, podemos utilizar los verbos que ya tenemos. Hoy hemos visto, creo que muchos, muchos este día. Let's start. This is individual work. Este es trabajo individual. Teacher. Yes. One question. Yes. The Monday, a Friday in the world. Exactly. Yes. Monday to Friday, what you do at work. For example, on Monday, I have a meeting. So I go to a meeting with my boss. On Tuesday, I check emails. And then you continue. Todo lo que hacen el trabajo, pero solo mencioné una actividad en cada día. Y el fin de semana lo en la casa. Lo de la casa, exacto. Por ejemplo, sus compañeros con Katie dijeron, she goes to the supermarket, she goes to the gym, she goes to church, right? Diferentes actividades. Ah, okay, teacher. Okay. Thank you for your question. Thank you, teacher. You're welcome.
Tell me when you finish. Aún no, teacher, aún no. Ana Maria, you finished? Yes. 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 Okay. Can you please write your examples in the chat so we can acquire vocabulary? Thank you. Finish. Can you please write your examples, Luis Enrique, in the chat? Okay. All together, todos juntos, para que veamos de qué, a quién corresponde cada uno. Who else finished? Francisco, you finished? Santos? Okay, write them in the chat. Escribamos en el chat. Yes. Finish. Okay. Ana Maria, can you read your examples? On Monday, on Monday, I give work to my colleagues. I give the documents. Okay. And I don't know if I say I give work. Yes. You give work to them? ¿Usted les asigna trabajo? Uh-huh. Okay. Yes. Así que trabajo sería I assign. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir, chicos. Okay. I assign work to my colleagues. Okay. On Monday, I draw up letters. Dibuja las cartas, Elizabeth. On Monday. On Tuesday, así vamos a decir, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Veamos acá.
Tenemos Carla Maritza. On Monday, I check weekly reports. On Tuesday, I have meetings. Very good. On Wednesday, I check the emails. On Thursdays, I have to work on visual merchandise. On Friday, I prepare the store for the weekend. On Saturday, I spend my time with my family. On Sunday, I go to church. Very good. Very good. Important emails. I order documents. Cuando usted dice I order documents, es que usted llama y ordena que se los tenga listos o que se los lleven. Okay, Santos. I order documents. Okay, Ana María, lea sus ejemplos. Iván, Tuesday. Escuchemos la pronunciación, por favor. On Tuesday, I check my emails on and text messages. Mm-hmm. Continue. On a Wednesday, I help a lot of people and I guide the clients. Okay. I advise. Okay. I advise the clients. And on Thursday, I talk with my boss about financial status. Okay. Very good. And Saturdays and Sundays? On Saturday, I clean my house and wash my clothes. Okay. And on Sunday, I go to the church in the afternoon. Okay, very good. We can say instead of wash clothes, en vez de lavar ropa, wash clothes, podemos decir, I do the laundry. I do the laundry. Lavo la ropa, I do the laundry. On Tuesday, I make reports of company meetings. Meetings, chicas, lo vamos a escribir con M-E-E-T-I-N-G-S. Carla, lea los suyos. On Monday, I check the weekly reports. On Tuesday, I have a meeting with my boss. On Wednesday, I check the emails. On Thursday, I have to work on visual merchandising. On Friday, I prepare the store for a weekend. On Saturday, I spend my time with my family. On Sunday, I go to church. Very good. Ya le hice el cambio. Thursday no lleva apóstrofe ni es el final, Carla. Sí, se me fue con el traductor, con el correcto. Este. Ajá, exacto. Very Thank good. You, miss. You're welcome. Maideli, can you please read yours? La de cualquier día. La de todo, de lunes a viernes, lea. Hola. On Monday, completely clean the office. Mm-hmm. On Tuesday, make reports of company. Hola, escucha. Yes. On Tuesday, I make witness night. I visit administrative office. Mm-hmm. On Tuesday, I check mail and ¿cómo dijo que se pronunciaba? Registro visitas médicas. Schedule. I check reports. ¿Registro qué? Registro visitas médicas o programa visitas médicas. Ah, I arrange medical visits. I arrange medical visits.
visits. Very good. Medical visit. Very good. Friday, arrange medical appointment. Mm-hmm. Saturdays, I heal my son with homework. Mm-hmm. Sunday, I watch and iron the clothes of the week. Okay, very good. I iron the clothes for the week. For the week. Very good. For the week. For the week. Now, Elizabeth, you're missing there when we say, veamos acá, Elizabeth, léame tres de las suyas, por favor. Okay. Monday, mm-hmm. I draw up letters. Ok, pero ¿qué significa eso, Elizabeth? Quise poner, yo elaboro cartas. No, I write letters. I write letters. Mm-hmm. Ok. I write letters. Tuesday, este me cuesta un poquito, pero ese día registro recibos. I register receipts. Register. Mm-hmm. Mm-hmm. Receipts. Receipts. Receipt. Mm-hmm. Wednesday, I send information by email. Okay, very good. Thank you so much. Luis Bonilla, ¿le hace falta en las suyas el sujeto y le hace falta en algunas el verbo? Siempre tiene que decir, fíjense los ejemplos de sus compañeros. I check weekly reports. I read the emails. I write the letters. I. Porque usted sería el sujeto de estas oraciones. Ok. Okay, póngaselo, sí, es que estoy teniendo algunos problemas para digitar. Ok. Alfredo, lea los suyos. Monday, I plan the task for everyone. Is everyone or every John? Everyone. Everyone. Mm-hmm. Tuesday, I check all Monday's work. And Wednesday, I answer all emails. And Thursday, I create all tasks for the next week. And Friday, I present report of the finalist task. Mm-hmm. And Saturday, I sleep all the morning. Okay. Finish task. Trabajo finish finalizados. Task. Finish task. Now, José Matías, todos los días de la semana, ya les dije, todos los días de la semana se escriben mayúscula. Con mayúscula. Si lo escribe con minúscula, está mal. Cuando nos referimos al sujeto de I, yo lo tengo que hacer con mayúscula también. Right? On Monday, I print on paper. On Tuesday, I cut paper. Lea sus ejemplos, por favor. Ok. On Monday, I print on paper. Tuesday, I cut paper. Mm-hmm. Wednesday, I make a daily report. Thursday, I check my work. Friday, I help my colleague with their work. Saturday, I go to watch on my oldest son. Sunday, I watch series on the Netflix. Okay, I visit my oldest son. Okay, and I watch series on Netflix. I watch. Okay, on Friday, everything means very good. I watch. Está bien así, Netflix. Mire cómo se escribió el verbo watch en el ejercicio anterior. Vaya a ver el ejercicio anterior y mire cómo está escrito. Watches. Oh, watches.
No, watches no. Vaya a ver cómo se escribe el verbo para I. Ahora, terminamos con Abelina y luego la asistencia. Abelina, por favor. Voy. Bueno, venga. Monday, I read email of the weekend. Tuesday, I have meetings. Wednesday, I take pictures of a new product. Thursday, I answer messages of social media. Friday, I do the schedule to the next week. Saturday, I go to the car wash. And Sunday, I spend all the day with my family. Very good, Avelina. Just check here on what it says. I answer messages. Messages, spelling, y también vamos a ver acá, meetings, ya les dije cómo escribir meetings, y permítanme que estoy arriba. Messages. Ahí está. Yep, that would be correct. I do the schedule for next week. For next week. For next week. Okay, very good. Now, we have the activities. Este es un montón de actividades que no solamente realizan sus compañeros, sino que ustedes también pueden realizar una de esas actividades. Me imagino que ya reconocieron un par. Ahora, vamos a pasar la asistencia, porque ya casi son las 10. Albadinora. Present. Alejandra Isabel. Alfredo Alexander. Present. Ana María. Present. Carla Marixa. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. José Matías. Present. Karen Rocibel. Kenny Elizabeth. Present. Luis Enrique. Present. Marilyn Elizabeth. Maideli Judith. Present. Miriam Avelina. Present. Sandra Yamilet. Santos Rigoberto. Present. Present. Silvia del Carmen. Víctor David. Sure. Sí. Present. William Eduardo. No sé si ya present. No, Salazar, no le respondí porque se me fue la señal, teacher. Francisco, ok. Ya le voy a poner aquí present. Ok. Witherspoon es el apellido de una actriz, Flor. Okay, so we're going to finish here, guys. I will see you tomorrow at 8 p.m. I will just stay today with Cristina, Roxana, Domingo. ¿Con quién voy? Francisco Javier Salazar Calzadilla. The other ones, have a beautiful night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye, see you tomorrow. Bye. Bye, Luis. Bye, Elizabeth Rodríguez. Como no es mi compu, no me puedo desconectar. Bye, lo voy a sacar, no se preocupe. Sáqueme, porfa. Okay. Hi, Francisco. Hi, Tisha. Do you have any questions, Francisco, about this class? Pues, algunas teachers referente a, a verbos y a, para ir haciendo las oraciones. ¿Cómo cuáles? Lo que pasa, teacher, que me está costando bastante. Sí, le tiene que costar porque es beginner. Solamente llevamos dos semanas. Lo que pasa que como tuve un medio accidente, teacher, entonces he perdido un poco la memory. Ah, y entonces, ok. Ajá, entonces habían cosas que sí ya las podía, ¿verdad? Pero he quedado como de cero, entonces me está costando bastante. Por eso que es poco lo que yo le participo, porque solo me quedo escuchando mejor. Entonces, quédese escuchando, pero cuando sienta que puede participar,
participe. Apenas llevamos dos semanas, Francisco. El curso está hecho para personas que no han trabajado inglés antes. Entonces, en este caso, sí, no importa si usted no sabía nada o no se acuerda de nada. ¿Okay? Pero sí, es de practicar bastante. Si se fijan, tenemos bastante ejercicio y bastante información que se les da durante clase, ¿verdad? Sí, entonces, correcto, sí. Entonces, usted practique con lo que tenemos. No importa si usted sabía un montón antes y ahora ya no se acuerda. No tal vez un montón, teacher, pero por lo menos varias palabras. O sea, yo intentaba también, ¿verdad? Pero como después de una caída que dicen que tuve de un techo, entonces he quedado un poco así, que me cuesta hoy captar y todo, pues. Pues la caída tiene como 4 metros, dicen. Ok, ajá, entiendo. De cabeza, entonces tengo fracturado partes del cráneo, pero interna, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si te veo aquí, tengo yo todo lo que estoy tomando durante su clase. ¡Auch! Yo también, no se preocupe, estamos igual. Ajá. Por eso que, y entonces yo por eso, hay veces no ya lo he hablado con mi esposa y le digo que he pensado salirme, pues, porque siento yo que es demasiado, ¿no? Después de eso he quedado más estresada. Como con depresión. Tengo como depresión, decaimiento y la verdad, bastantes sueños que tuve durante, he estado así, pues me ha dejado bastante, bastante mal, pues. Entiendo, entonces, Francisco. Yo, sí. Y por eso que yo quería hablar antier, ¿verdad? Pero como vi que iba dando así como por turno, le iba a decir eso, que iba a abandonar las clases, pues, pero dije yo, mejor voy a seguir, dije, porque intente. Las oportunidades no son todas las veces también, pues, no es de todas las veces. Ajá, entonces por eso que yo sí le digo, le soy sincero, teacher, siento que en ese aspecto sí, ahora sí me cuesta más, pues, porque antes tenía hasta aplicaciones en el teléfono para ir así, aunque sea ir agarrando palabras, porque de eso se trata, ir aprendiendo, aunque sea poco a poco, unas palabras. Correcto. Ya uno luego va formando palabras, ¿verdad? Las oraciones y todo, pero sí, hoy se me ha hecho un poco más, bastante complicado, le diría. Incluso hoy todavía le dije a mi hermano, porque Víctor es mi hermano, y yo le dije a él que me quería salir, y él también me detiene, pues, a que no me salga. Sí, pero o sea, para que lo intente por lo menos, porque como le digo, apenas llevamos 2 semanas, como dice usted, tal vez la medicina, tal vez le está afectando un poco, que no está costando captar la información, pero poco a poco vamos a ir trabajando. Yo veo que va bien en los ejercicios de la plataforma, o los ha sentido complicados también. No, eso me... Trato de irme concentrando. El problema es que no puedo, digamos, estar mucho tiempo así que yo quiera intentar hacer algo, ¿verdad? Trabajar así, que trabaje más la mente, porque me empieza el dolor de cabeza y ya empieza el mareo y el vómito. Como ya quedé con migraña, quizás. Ajá, entonces todo eso me afecta un poco, ¿verdad? Pero sí intento, le digo, y mi esposa también que me impulsa a que siga, pero por ratos le digo, me desmotivado en ese aspecto. Y por la depresión, ¿verdad? Sí, por la depresión. Y más los medicamentos que tomo son bastante, bastante fuertes, pues. Sí. Entonces, eso, tío. No, porque de ahí las clases con usted no son ni aburridas, ni exigentes, que pues sí lo está presionando a uno, sino que van bien, pues yo siento que van bien las clases y todo, pues. Y, pero sí, primero Dios, entonces pues, se va a sentir mejor. Esperemos que se sienta mejor con la medicina para que pueda seguir. Me han dicho que el neurocirujano que me vio posiblemente me dice que tal vez dentro de unos de 6 a 1 año posiblemente ya vea más mejoría. De 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año. De 6 meses a 1 año. Ajá, okay. Como no podía ni caminar solo. Entonces hagamos eso. Usted escuche la clase, cuando estemos en la clase, si usted tiene preguntas y no quiere preguntar aquí enfrente de todos, utilicemos el chat y yo le voy a contestar. Apenas ve el chat,
yo le voy a contestar, ¿ok? Si estoy explicando, sí, me voy a tardar un poquito más. Sí, sí, tienes razón. No, pero, o sea, uh-huh, usted igual, usted pregúnteme porque igual tengo que participar, igual si me equivoco, tratar, o sea, lo que intento es no tratar de equivocarme demasiado, sino que uh-huh, igual si me equivoco o me corrige usted, pues no, yo no le veo problema a eso, ¿verdad? Porque nadie nace aprendido y lo que, exacto, uno quiere es aprenderlo, pues. Y eso, exacto, es lo que uno quiere, porque yo por eso volví, si mi hermano fue el que me dijo que me iban a meter a esto y yo le dije que sí iba, pero como lastimosamente no sabía lo que me iba a pasar, uno nunca sabe, ¿verdad? Exacto, uno nunca sabe. Y la verdad es una oportunidad, pues, que uno tiene que aprovechar, tiche. Pero como le digo, sus clases son bien, bien interesantes, pues. Gracias, gracias, Francisco. Entonces, en este caso, bueno, yo le voy a preguntar cómo dice usted, pero es como si se siente mal o algo. Por ejemplo, hoy Sandra se sentía mal, entonces me avisaron ahí por el chat. Ya no la incluí en las actividades, pero estaba de oyente. Entonces, si usted se siente súper mal, me avisa y para que esté también solo de oyente. Y si no, si no me da, sí, ninguna, sí, alerta, yo le voy a seguir preguntando. ¿Ok? No, sí, yo trato, ¿verdad? Como le digo, trato, porque por lo menos, no sé si, creo que el lunes fue, estaba bastante, bastante mal, y mi esposa me habló para que la recibiera a la clase, ya como 5 a las 8 me habló ella, y me conecté, ¿verdad? Pero ya después que fuimos practicando y todo me fue pasando lo que yo sentía, pues, pero no le digo, hay momentos en los que sí, casi todo el día paso mal por lo mismo, ¿verdad? Por los medicamentos, pues. Por decirlo así, con los medicamentos me pongo todo zombie. Como que fuera un zombie ando durante. Ajá. Porque son fuertes los medicamentos, porque como me dejaron hasta para las convulsiones, entonces todo eso me afecta. Uh-huh. Ajá. Entonces, durante sus clases que voy, me aparto de la cámara para que no me vean y voy una pastilla tras la otra. Pues. Uh-huh. Pues sí, porque es muy feo. Por eso le digo yo aquí, si usted ve, no, aquí las tengo. Aquí sí, están en la bolsita. Bastante. Porque sí, no las puedo dejar de tomar, porque si no, puedo recaer en convulsiones y ahí sí ya es más peligroso. Pero primero Dios me voy a ir mejorando y usted pregúnteme, teacher. Yo, de lo que yo pueda y logre entenderle, sí le. Ajá. Bye. Vamos a procurar participar siempre en su clase, pues. Porque como, bye, le digo, están interesantes y se va aprendiendo, teacher. La verdad que se aprende. Bye. Gracias. Entonces sí, yo le voy a preguntar para que sigamos practicando y cualquier cosa y me dice, ¿ok? Ahí estoy dispuesta a ayudarle, sí, en cualquier pregunta que tenga, ¿ok? Esperemos que se mejore entonces, Francisco. Muy bien, cualquier cosa también nos avisa por el chat. Ahí vamos a estar pendientes, ¿ok? Cualquier duda le aviso, teacher, oiga. Ok, perfecto. Por WhatsApp, teacher, o aquí en la clase, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, está bien, teacher. Muchas gracias, le agradezco, teacher. Igualmente, pase buenas noches, Javier. Gracias, igual. Cuídese, adiós, teacher. Igual, adiós.